Hola chicos, yo soy Dino Legorinel reportándome en este nuevo video review. Esta vez les traigo la review del nuevo Marvel Legends de Carnage de la Build-A-Figure de Venom Pool. Así que vamos a ver sus detalles, sus articulaciones, sus accesorios y todo eso. Comenzando con sus detalles, para empezar tiene dos cabezas y entonces vamos a ver primero la que viene por default en el empaque, que está basada en su apariencia en los cómics más recientes de Absolute Carnage. Sin embargo, esto solamente creo que está inspirado en una sola portada. Ahí les dejo la imagen para que vean, incluso tiene pues las patas así y los tentáculos así con estos piquitos y la cara pues así, porque en realidad, y hasta los mismos de Hasbro dijeron, este no es el Absolute Carnage apropiado, o el Dark Carnage como varios lo conocen, correcto, ya que esa versión de Carnage pues es una cosota, una monstruosidad. Y está ese diseño, ojalá nos den esa figura en una Build-A-Figure así toda altota, toda grande, toda hermosa. Pero bueno, por el momento pues tenemos esta cabeza que, les repito, en realidad solo es fiel a una portada y pues nada más. Y no está mal hecha ni nada, en realidad está súper bien hecha, el esculpido se ve excelente. Me gusta mucho pues la forma, ¿no?, de la cabeza. Aunque lo curioso es que en el empaque, si vieron, tenía la imagen promocional de la parte trasera, tenía la boca en color naranja, que es más correcto al pues producto de Absolute Carnage, ¿no? Y bueno, en este caso la tiene en color rosa, pero pues, no se ve nada mal. Tiene el espiral bastante bien pintado y los ojos igual, pues ahí decentemente pintados, pudieron haber estado un poquito mejor. Y algo curioso es que si vemos aquí en la parte de la mandíbula, podemos observar que tiene ese tipo de pixeleado, y es que como podemos ver, tiene un sombreado ahí en el rostro, en la parte pues frontal de su rostro, y pues por eso tiene esos puntitos de la tecnología esta de pixeles, porque pues eso le da un poquito una mejor sombra, un mejor efecto de sombra, ¿no? El resto pues todos los tentáculos están completamente esculpidos y pintados, no de la mejor manera, como podemos ver ahí, pues la pintura sale un poquito. Pero pues es Carnage, se le puede dejar pasar ese tipo de detalles, ¿no? Pero pues, porque pues combina bien con el diseño. Y el resto del cuerpo es un cuerpo totalmente nuevo. La única excepción serían las manos. Y estas son un retool de las manos anteriores de Carnage. Es el mismo esculpido, del mismo gesto, solamente que le agregaron obviamente estos tentáculos esculpidos, ya no están pintados, todo esto está esculpido y eso pues se ve mucho mucho mejor que solamente pues color rojo como eran anteriormente. El cuerpo en general, una vez más, es todo nuevo y me recuerda mucho a la figura de Revoltech, solo que con un poquito menos de aplicaciones de pintura, pero podemos ver pues ahí en la parte del pecho, por ejemplo, tienes como estas líneas de músculos que si pues parece un poco como si hubiera sido desollado, lo cual pues creo que es un detalle excelente para Carnage, y yo creo que sí se basaron un poco en lo que es la figura de Revoltech, ya la compraremos más adelante, pero sí, esas como estrías o esas marcas de los músculos están en todo el cuerpo, en los brazos, pues ahí podemos ver en los bíceps, en las piernas, en todo eso. La pintura es una de los claros ejemplos de que Hasbro puede hacer pues un buen trabajo, ya que pintar todas estas líneas tan limpio como está pintado no es un trabajo fácil, y hay veces en que nos dan trabajos de pintura horrorosos y dices, ¿qué onda con esto? Y luego te dan un producto como este que está súper bien pintado, súper bien esculpido y todo, y pues no parece ni siquiera la misma compañía, ¿no? Tienes estos tentáculos esculpidos en la parte de los antebrazos y de aquí de las espinillas. Una parte negativa es que todo el cuerpo es este color, o bueno, este tono un poco brillosito, pero lo que viene siendo esta parte de las piernas, o esta parte de las espinillas, es un rojo un poco más mate. En la cámara no se ve mucho, pero lo que viene siendo estas piezas, ambas piezas de aquí, son más mate de lo que es el resto del cuerpo, lo cual sí le quita un poco de puntos, porque pues le hace ver un poco, no se ve uniforme, y se ve muy feo, la verdad. Es como el Monster Venom de Eddie Brock que nos dieron, que también tenía muchas, pues, inconsistencias en el brillo, pero en general muy bien esculpido. Tienes esta nueva mochilita que, y bueno, aquí podemos ver aún más detalle, incluso en la espalda te pintaron todo esto y no era necesario, pero sí, esta nueva mochila, digo mochila porque cuando se la pones pues parece una mochila, no parece como su espalda, pero pues está bien esculpida, los tentáculos están pues ahí todos locos. Si quieres, creo que le puedes poner los del anterior Carnage, no estoy seguro, nunca lo he intentado,
ni lo he visto, pero pues yo diría que sí, digo, debería de ser compatible. Ajá, se lo puedes poner y eso pues con la siguiente cabeza que ya veremos va a quedar un poquito mejor, pero pues tienes estos tentáculos de aquí que tienen los piquitos, entonces es un poco pues inconsistente, entonces pues de todas formas estos no se ven mal. Sé que a algunas personas no les va a gustar que tenga estos piquitos, pero pues es Carnage, puede hacer las formas que él desee. Y como mencioné, incluye otra cabeza que es la que estamos viendo ahora mismo. Y oh, por Dios, esta cabeza está increíble. En serio, no puedo dejar de verla y seguir impresionado porque está súper, súper bien hecha. Lo único negativo, pero eso ya es algo subjetivo, es que la boca está muy cerrada. Yo pues conozco más a Carnage con la boca pues más abierta, más como riéndose, más maniático. Es una pieza separada, entonces voy a intentar separarla y pegarla de nuevo para que esté más abierta, como pueden ver. Es una pieza suave. Lo voy a intentar hacer, pero pues por el momento podemos ver. Uy, se le cayó su mochilita esta. Sí, esta cabeza está. Está hermosa. Me encanta. Es un nuevo esculpido totalmente. Al principio pensé que iba a ser la misma cabeza de la anterior figura de Marvel Legends, pero no. Es totalmente diferente en cuanto a esculpido y en cuanto a todo. Incluso es un poquito más pequeña. Me encanta esta parte de la, del, pues, como, pues, la nariz, por así decirlo, porque eso me recuerda muchísimo al arte de Mark Bagley. Y sí, está súper, súper bien. Todos los tentáculos igual están esculpidos, o sea, no es lo mismo que esta. Esta tampoco estaba mal, pero ahora comparándola con esta nueva, sí, esta nueva está mucho mejor. Y pues sí, todos los tentáculos, bueno, los tentáculos o estas marcas esculpidas, bastante limpias también. Tenía un problema, ¿dónde está? Ay, no se ve en la cámara. Ahí más o menos, en la parte de aquí del ojo izquierdo, no, tenía como un detalle de pintura, pero bueno, se le puede dejar pasar. Y sí, en general está bien, y aquí tiene la boca pintada con naranja. Lo cual está raro, debería ser rosa, pero bueno, no se ve tampoco mal. Y sí, en general, muy bien hecha. Los dientes negros, eso sí, muy clásico, todo genial. La verdad es que sí, esta cabeza es mi favorita de las dos, además de que pues le queda mejor a este tipo de cuerpo. Y aquí una vez más, la del Absolute Carnage, pues no queda con este cuerpo. Si la pintura y el esculpido era algo destacable de la figura, también la articulación, aunque tiene unos puntos un poco que pudieron haber mejorado. Para empezar, la cabeza está en una de estas típicas de Hasbro, que es el disco con la bola. Te permite subir todo esto. Excelente rango para Carnage. Y te puede bajar todo esto. Está un poquito arriba de la bola. Como podemos ver, tiene un poquito de espacio. Bueno, ahí no se ve. Tiene un poco de espacio entre la bola y la cabeza, por lo cual puedes mover la pura cabeza sin mover el disco. Y esto te da un poquito de movimiento lateral. Pero pues es bueno para Carnage. Esto siempre va a estar genial para cualquier personaje, de hecho. Y pues eso sí, puede hacer exorcismo, obviamente. Los brazos están en igual un disco normal. Pueden subir poquito más arriba de la horizontal. Pero creo que todo está restringido por el esculpido. Pueden bajar hasta aquí. O sea que puede pues estar en una posición neutral bastante buena. Los bíceps pueden girar. Tiene doble en los codos, la cual te permite un buen rango. Muy buen rango para Carnage también. Las dos manos pueden irse hacia adentro y hacia afuera y pueden girar los 360 grados. Tiene una articulación de mariposa, pero es un poco inútil ya que para atrás, como podemos ver, solo se puede hacer hasta aquí y podemos ver que queda más esculpido de la articulación de mariposa, pero ya no puede irse más para atrás, lo cual no entiendo qué está pasando ahí. No es el esculpido lo que le está impidiendo ir porque hay mucho espacio. Es parte de la ingeniería que hicieron o que usaron, más bien dicho. Al igual que en la parte de enfrente, si lo hacemos para enfrente, hasta ahí es hasta donde llega y podemos ver, hay más esculpido ahí libre. Entonces, la articulación de mariposa está un poco mal. Para atrás te da más rango que para enfrente. Entonces, pues ahí un poco es lo que les decía que era algo negativo, ¿no? Porque, pues, ¿para qué tenerlo ahí si no va a darte mucho, mucho rango, ¿no? Digo, tampoco afecta al esculpido, eso le ayuda, porque, pues, todo el diseño está muy loco. Entonces, pues, es muy poco notorio este corte de la articulación, pero aún así, pues, no sé, no es muy útil que digamos la verdad. El torso está en este típico ab crunch, el cual está muy invisible debido al esculpido una vez más. Y otra cosa que también quería comentar y que apenas me acordé, las proporciones. Obviamente son proporciones un poco extrañas, ya que los brazos son muy delgados y las manos llegan muy abajo, pero tiene este, sobre todo el porte de lo que viene siendo de las piernas al torso. Es muy, muy, muy bueno. Muy proporciones de superhéroes. Lo mencioné creo que en la review de Venom. Que los muslos, lo que vienen siendo estas piezas de aquí, no están muy separadas de lo que viene siendo la parte de esta de la articulación. Entonces te da un
una figura más limpia, como podemos ver, pues va de delgado y luego se hace más, más ancho en el torso, cosa que Hasbro pues no suele hacer. Aquí podemos ver que la parte de los muslos están un poquito salidos, entonces no te da este, pues como esculpido más natural. Entonces esto se ve muy, muy bonito. El torso te da una muy buena articulación que también mencioné en la review de Spider-Man. Como mencioné, es un ab crunch y te permite casi los 90 grados. Y esto está increíble, o sea, no sé por qué Hasbro, una vez más tirándole un poco al Spider-Man, pues retro, que utilizaron todo este sistema complicado, pero ni siquiera te da tanto rango. Y este, que es un sistema que ya conoce Hasbro, te da muchísimo rango. Entonces, bueno, una cosa que comentar ahí. Y sí, muy buen rango hacia enfrente. Hacia atrás, no tanto. El esculpido no continúa al 100%. Hacia adelante tampoco continúa. Pero podemos ver un poquito más de esas como estrías. Y se ve bastante bien. Aquí en la cintura, pues es una de cintura normal. Puede girar. Las piernas pueden abrir muchísimo. Incluso creo que más que el Spider-Man retro. Vamos a seguir haciéndole bullying a este Spider-Man. Un poquitititito más, no mucho, pero bueno. Tiene articulación del muslo, que es articulación del muslo, solamente puede girar y ya. Doble en las rodillas, que te permite un rango excepcional, puede tocarse el trasero. Y tiene articulación aquí en la espinilla, la cual pues gira simplemente. Y los pies pueden subir hasta ahí y bajar hasta ahí. Y bueno, tiene articulación de pivote, la cual está un poco rara porque se basa como en clics. Entonces, no sé si está un poco dura o qué, pero bueno, está como que en clics. Aquí va uno, aquí va otro. Y así podemos ver que va como que en clics. No es tan limpio como suele ser, pero bueno, obviamente funciona y eso es lo que importa. Aquí está la familia con las versiones más recientes de estos personajes. Está a la izquierda el Monster Venom de Eddie Brock y a la derecha está el Retro Spider-Man. El link está en la descripción o en la tarjeta de aquí arriba. Y sí, me gusta la escala. Carnage, esta figura de Carnage es un poquito más pequeña. Ahorita ya veremos en la comparación con la anterior figura de Carnage. Pero no me molesta. Yo no los tengo en esta posición, así simplemente pues parados. Entonces, cuando ya estén como peleando o cosas así, pues no se va a notar mucho. Sí, hubiera estado un poquito mejor que estuvieran como del mismo tamaño de Spider-Man. Aquí tengo la pantalla cuadriculada por la cámara y puedo ver que esta parte de la cabeza de Spider-Man, ahí donde estoy tapando, sale de la cuadrícula, mientras que la de Carnage no sale, esta se queda ahí. Entonces, bueno, algo que quería también mencionar. Y pues sí, se ve bastante bien, pero obviamente este Venom pues no combina con estos dos. Para aquellos que piensan customizar su Venom de la película a el cómic, pues aquí está cómo escalarían estos tres. Y pues sí, la verdad es que funciona muy bien. Obviamente yo creo que Hasbro va a sacar el repintado de este Venom, pero bueno, pues si lo quieren repintar ustedes mismos, pues háganlo. Podemos ver que la escala va a funcionar bastante bien. Aquí está a la derecha con el Deadpool de Mafex y a la izquierda con el Logan del Tupac de la película de Logan. Pues no sé, para dar una vez más una idea de la escala. Este está un poco para enfrente y se cayó. Quitando a Logan y poniendo a este Moon Knight para que se den idea. Es casi del mismo tamaño de este cuerpo de Sunfire o de Spider-Man 2099. De hecho, es un poquito más alto que este cuerpo. Entonces, pues sí, funciona bien. Y aquí está con las versiones de Mafex de sus familiares, por así decirlo. A la izquierda está el Mafex Venom y a la derecha está el Mafex Spider-Man. Y podemos ver, a mí me encanta cómo lucen estos tres juntos. Venom es el más alto de los tres, por poquito, pero lo es. Y pues sí, se ven bastante bien. Más que nada porque la cabeza de este Carnage queda muy bien con lo que viene siendo el estilo de estos dos personajes o estas versiones de los personajes, que son como que las más clásicas. Y sí, ahí al final quédense porque hay bastantes fotos de estos tres juntos. Y aquí se encuentra con la comparación, pues que más es más un poco más relevante entre otras dos figuras destacables del personaje. A la izquierda está la versión de la anterior versión de Marvel Legends, que es parte de la Build-A-Figure de Monster Venom. Y pues me gusta mucho cómo se ven los tres. Los tres tienen como que estilos muy diferentes. Siendo el más simple, pues el del Marvel Legends, el primero, que es el de la izquierda. Obviamente, la mejor de los tres para mí sigue siendo esta de Revoltech, que es mi figura favorita de toda mi colección. Y sigo creyendo que es la mejor de Carnage, porque puedes moverla en posiciones que la. Esta se queda cerca de esas posiciones, pero sigue sin estar en el mismo nivel. Y obviamente, todos los accesorios que trae. Si esta figura hubiera traído muchos más accesorios, creo que hubiera quedado más cerca de esta figura en cuanto a, pues, al nivel de epicidad.
pero no trae nada de accesorio, solo una cabeza extra y la otra cabeza, pues aunque sí está muy bien, es pues muy incorrecta a lo que debería de ser. Esta también traía buenos accesorios, de hecho le puedes poner todos sus accesorios, les voy a dejar fotos de la cabeza de Clitus en este cuerpo y de la hacha y de la manota. Se los puedes intercambiar entre los dos, pero pues para las personas que no puedan, o que no tengan, más bien dicho, esta figura de la izquierda, pues va a ser un poco difícil. Uno de los mejores aspectos de Carnage es pues que puede hacer armas y que es toda esta locura de picos y de tentáculos. Entonces, en ese aspecto sí se queda muy, muy corta esta figura, pero aunque sea el esculpido y la articulación están ahí. Y pues sí, díganme qué opinan, díganme cuál de estas tres figuras, cuál es su favorita. Yo sigo diciendo que la de Revoltech es la mejor. Y pues sí, aquí están estos tres. Y otra cosa, intenté ponerle la cabeza clásica y la cabeza del Dark o del Absolute Carnage a Revoltech y no funcionó. Se ven muy desproporcionadas, pero bueno, lo intenté al menos. Y aquí está con un dinosaurio. Porque los dinosaurios rifan. Pues esta es una gran oportunidad de adquirir una muy buena figura de Carnage. Como acabo de mencionar, lo más negativo de la figura es la falta de accesorios, porque sí, eso es gran parte del personaje de Carnage. Dinámicas con pues armas y todas esas cosas, ¿no? Eso es lo único que le hace falta para en serio ser una mejor figura, pero con lo que tenemos al menos pues es en serio, una figura muy buena, tal vez incluso de las mejores que ha hecho Hasbro en este año. Y pues obviamente cumple con superar a su antecesora de Marvel Legends, lo cumple 100%. La recomiendo un montón, sobre todo si no tienes ninguna figura de Carnage, porque sé que son muy difíciles de conseguir. Esta viene dos por caja, entonces lo que viene siendo Venom de la película y Carnage van a ser las más fáciles de conseguir de esta Wave. Espero, al menos eso espero. Las he visto en tienda una vez, entonces pues espero que sí, ¿no? Si las puedan conseguir todos. Pero bueno, nada, díganme qué opinan de la figura y de la review. Les dejo en la descripción el link de mi página de Facebook por si quieren darle like, ahí pues subo más cosas. Y nada, gracias por ver el video, quédense al final por las fotos y yo soy Tino Lego Original reportándome y diciendo cambio y fuera.